Vamos a darle la bienvenida a Germán Menacho Vargas. Él es el presidente de la Unión de Colectividades aquí en nuestra ciudad y nos visita en esta jornada en Informadísima. Germán, bienvenido a la radio del canal del ECO. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias a todos y a todos los televidentes por estar presente. Por favor. Bueno, con una invitación, ¿no? Para hacernos algo que es muy esperado. Muy esperado y bueno, después de la pandemia, nuevamente. Sí, sí, vamos a realizar la quinta Feria Gastronómica de Colectividades el domingo 20 de marzo a partir de las 11 de la mañana hasta las 19 horas, así que donde vamos a mostrar nuestras comidas típicas y bueno, va a haber desde la gastronomía dulce, salada, espectáculos, danza y bueno, la participación de la banda municipal de Tandil que va a recrear con mucha música del mundo. Bien, ¿cuántos representantes o de qué países hoy están formando parte de esta unión? Son 24 países, colectividades que están, digamos, formando parte de la Unión de Colectividades de Tandil. Uh-huh. Bueno, y hablábamos feria gastronómica, cada país tiene algo especial. Contanos, ¿cuáles son esos platos los más favoritos, los que más gustan? A lo mejor por lo raro, a lo mejor porque son similares a los de nuestro país. Sí, hay una variedad de comidas. La comida latinoamericana tiene su condimento, tiene, digamos, lo que más se asemeja a la comida nuestra es las empanadas uh-huh. salteñas, que se, por ejemplo, en Bolivia. Uh-huh. La diferencia es que es un caldo con ají, papa y bueno, y es al horno. Ah, con papa. Claro, y es al horno. Entonces, y después, bueno, tenemos lo que es la comida del Mediterráneo, digamos, españoles, tanto la parte, bueno, de Portugal, la parte toda esa península, tienen, digamos, su gastronomía. Bueno, y hay un montón, digamos, como que hoy no quiero quedar mal con ninguno, pero bueno, también está la parte de los croatas, de los alemanes, de los lituanos, bueno, y demás, bueno, de Israel también, que hay platos típicos de Israel. Uh-huh. Así que bueno, eso no quiero olvidarme de nadie, pero básicamente por eso hay dulce y salado, para bien, poder compartir. Muy bien, para todos. Es entrada libre y gratuita, ¿verdad, Germán? Es libre y gratuita y el lugar es el Jardín de la Paz, uh-huh. donde tenemos nuestra sede de colectividades, así que va a ser un domingo muy familiar, para todos los gustos, pueden ir, comprar, volver, va a haber sorpresas también, así que... ¿Se puede comer en el lugar, además? Sí, también, sí, por favor. Ahí... Yo fui antes de la pandemia y la verdad... Era como que primero hice un recorrido para... No sabés con qué quedarte. ¿Sí? Claro, porque no sabías qué elegir, querés probar todo. Y lo bueno que en muchos de los están, hay como bocaditos. Entonces eso permite que probás de un país, probás de otro país. Claro. Eso está bueno también. Sí, aparte es una gastronomía internacional que pocas veces se puede ver en un solo lugar. Así que, y muchas recetas que también forman parte de una historia de Tandil. Uh-huh. Entonces... Eso también es valorable, las historias de por qué se hace cada cosa. Así que bueno, eso claro, va a ser atrapante. Eso es un punto a destacar, porque están ustedes en cada stand y van contando. Claro, exactamente. Vamos contando las historias, lo atrapante que es el mundo de los sabores. Y bueno, hoy por hoy podemos decir que, digamos, que la gastronomía de colectividades, cada vez más personas se animan a poder consumir lo nuestro, digamos. Seguro. Y ya hay seguramente público que ha ido en otras ediciones y sabe que va a ir a pedir algo específicamente. Si vos nos tuvieras que recomendar algo más allá de la empanada, ¿no? Que sea que es muy similar. Algo típico de la comida boliviana o preparen esto porque la cocinera, el cocinero que lo hace, la verdad se luce. ¿Qué nos recomendás? Dentro de la gastronomía boliviana, me dice usted. Exacto. Y es como una torta frita, se llama tahuatahua, que es, digamos, de la zona de Potosí. Ajá. Es muy parecido, es una masa, digamos, tahuatahua, porque son cuatro lados, en quichua significa cuatro. Entonces, tiene cuatro puntas y es parecida a lo que es la torta frita. Ajá.
Bien. Así que para el mate está recomendable. Genial. Está bueno. Genial. ¿Y a partir de qué hora está pensada la propuesta? La propuesta está pensada a partir de las 11 de la mañana, donde hacemos la apertura, y obviamente hasta las 19, si se da un poco más de tiempo, se queda. Se prolonga. Y a ver, cuando yo fui había shows, había bailes. ¿La propuesta continúa así? Sí, 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 sí. Van a haber música y danza. Esta vez, digamos, como que se va a complementar. Porque, bueno, hay muchas ganas de poder encontrarse y de poder mostrar de vuelta las danzas, la alegría. Y la alegría no solamente es brasilera, sino que también... Por supuesto. Hay sí. Otras danzas. Yo bailé seguro, todo. Seguro. Me invitaron a bailar y salí. ¿Qué iba a hacer? Por supuesto. Vamos a recordarle a la televidencia que estamos dialogando con Germán Menacho Vargas, es presidente de la Unión de Colectividades. Más allá de esta actividad específica, ¿ustedes se reúnen, charlan, programan algo más para lo que resta del año? Y también, Germán, preguntarte si, bueno, están todos muy atentos. No sé si hay una comunidad ucraniana aquí en la ciudad y si, bueno, y si ustedes se han juntado, han expresado la solidaridad. Sí, si bien formaba parte de los inicios la colectividad ucraniana, con la familia Espiga, igual vamos incorporando con la gente de Lituania que tienen contacto, claro. Y obviamente la solidaridad y la paz, por favor, claro. Es algo que siempre hay que mantener, la diplomacia y la paz y no a la guerra. Eso creo que es un principio básico de todo ser humano para poder convivir en paz. Bien, y cómo van las obras, que sé que costó mucho esfuerzo, que también sufrieron vandalismo en la casita allí en el Parque de la Paz. ¿Cómo está hoy? Bien, retomando, más allá de las actividades, también hay una agenda muy importante para la Unión de Colectividades. En abril de este año, 22-23 de abril, vamos a ser coorganizadores con la Confederación de Colectividades de Argentina para el Encuentro Nacional de Dirigentes de Colectividades. Ajá. Es un... digamos, es una instancia muy importante donde seguramente se va a tratar el tema de migraciones, se van a reunir más de 500 dirigentes de todo el país, de confederaciones y federaciones de colectividades. Bien. Así que vamos a debatir mucho y bueno, también tratando el tema de un preproyecto para declarar a las colectividades como patrimonio cultural y la inembargabilidad de sus sedes. O sea que eso, hay un trabajo muy grande que estamos trabajando con la municipalidad, con la universidad, con todos los estamentos de Argentina. Bien. Ah, qué bien, qué interesante. Si querés, Germán, bueno, cuando llegue el momento, por supuesto, más que invitado aquí para que vengan a contarnos de este interesante encuentro. Si querés, ya para despedirte, bueno, contanos cuándo va a ser, cuántas colectividades, para poder degustar. Repasar la información. Claro, bien, bien, bien. Bueno, 20 de marzo, domingo 20 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, están confirmados alrededor de 12 colectividades, pero bueno, vamos a ir confirmando a medida que vayamos reafirmando la invitación. Y hasta las 19 horas, así que están todos invitados, es un paseo familiar, una tarde va a ser única y lo más importante es que nos vamos a volver a encontrar. Qué bueno, qué bueno. Y si pasás tipo 3 de la tarde, ¿cómo se llamaba la torta frita? Tagua. Ahí está, Tagua. Pedís una docena porque viste, con esto. Ahí está. Te llevas la reposera, pasás el día porque el lugar claro, es hermoso. Tenés espectáculos, la pasás bien y comes rico. Súper. Sobre todo. Gracias, gracias. Germán Menacho Vargas, presidente de esta feria gastronómica de colectividades, que bueno, se va a desarrollar el 20 de marzo.